Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Hi guys, how are you doing? ¿Cómo están? All good? I'm good. Very fine. Okay, great. Excellent. So, very good. Who can tell me, ¿quién me puede decir? Who can tell me what was yesterday's topic? ¿Cuál fue el tema de ayer? El verbo to be. The verb to be, that's right. Now, how do you say yo? I. Tú. 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 Es para, tú. Es para, es ar. Ya casi, ajá, ahorita estamos con los pronouns. Entonces tenemos I, tú. He. How do you say tú? Tú y tú. Ajá, excellent. Él. He. He. Exactly. Ella. Yeah. She. She. Eso. It. It. Su para plural. You. 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 Correct. Nosotros. We. 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 Ellos. We. They. They. Excellent. Great. Now, ¿qué ocupamos con la parte del verbo to be am? I am. I am. Exactly. Okay. What we use for is? ¿Qué ocupamos para is? His. He. She. She. He. He. His. He, she, his. It. Muy bien. It. He, she, it. Excellent. ¿Qué ocupamos para are? We are. You. We are. They are. They. You, we, they. Buena de muchachones. Hoy se han estado... Te lo veo. Gran diferencia, me gusta. Gran diferencia con la primera clase. Hay más gente sin micrófono, hay más gente con cámaras, hay más gente participando. Ahí vamos. Y es el, apenas, ya vamos dejando la pena. Exacto. Apenas es el cuarto día. Esto se va poniendo más mejor y menos peor. All right. So, let's go ahead and continue. ¿Quién me puede decir? Who can tell me the uses of the verb to be? Los usos del verb to be que vimos ayer. Afirmativo. Ajá, tenemos afirmativo y negativo. Pero ¿para qué usamos el verb to be? The verb is used the first person and second person. Ajá. Ajá. Bueno, cero estar. Va que cero estar. Exactly, es el verbo cero estar. Pero, ¿cuándo lo ocupamos? El primero, ¿se acuerdan? Where you are. ¿Cómo se dice estoy en mi casa? Where are you? Estoy, una afirmación. Sería... I am... Ajá. House. In my house. House. My house. Exacto. Lo que vaya copiando en el chat, váyanlo ustedes copiando también porque esto se borra cuando abrimos sus breakout rooms. All right. So tenemos house. Okay. Es el building, guys. La casa. Home es hogar. No necesariamente ustedes pueden estar en una casa, pero no lo sienten como su hogar. Pero un hogar es más un sentimiento. So we can say I am or am in my house. Estoy en mi casa. Or I'm at home. Okay, esto hay que memorizárselo. No podemos decir in my home. No, ¿cómo es? No se puede decir in my home. So, se tiene que no, decir no se puede decir. Home. At home. Mm-hmm. At home. Great. At home. Correct. At home. Y home es hogar. Exactly. All right, guys. So, también lo ocupamos para decir dónde estamos. How do you say él es feliz? Happy es feliz. Ajá, happy okay. Es feliz. Muy bien. Él es feliz. Ajá. ¿Alguien lo dijo ahí? She is happy. No. He is happy. He is happy. He is happy. Good job, Chelito. Feliz.
Thanks, teacher. Es que así dice el chelito, entonces, good job, chelito. All right. Now, we also use it, acuérdense, ¿dónde estamos? ¿Cómo nos sentimos? Nacionalidades. How do you say ella es japonesa? She is Japanese. Excellent. Muy bien, ahí vamos. We also use it for age, edad. Now, how do you say nosotros tenemos, cuidado con este, nosotros tenemos 30. Where? We are. Where? We are 30. Ahí está en el chat. 30 is year old. Year old. Depende. Vale. Desde acá vamos a matar, a ninguno de ustedes para empezar, ni a nadie. Vamos a matar un mal hábito que nosotros cuando estamos aprendiendo, traducimos. Tener se dice have. Entonces lo que nosotros hacemos con la edad es que lo traducimos a I have 30 years old. Yo tengo, es una traducción literal. Sin embargo, para decir la edad ocupamos el verb to be. Porque ustedes no tienen su edad. Espérate aquí, ¿cuánto tenés? Espérate, tengo 30 años. ¿Quién me lo saca? Entonces, vamos a ocupar be por el ser, estar, parecer. ¿Okay? Es un poquito diferente del español. I am 30, he is 30, we are 30. Entonces, ocupamos el verb to be para edad. No ocupamos have. Esa es la traducción literal. ¿Estamos? Nosotros somos nuestra edad. No la poseemos. Por eso no ocupamos have. Pero, again, a mí siempre me gusta darles un poquito más de lo que les tengo que dar para que vayan captando y que cuando llegue el momento, esto es lo que decía Narbona. Esto es lo que decía Alejandro. All right. Nice. Okay. So, guys, again, we use it. Lo usamos para saber dónde estamos. ¿Qué más? Edad. Edad. Nacionalidad. Nacionalidades. Happy. El clima. Cómo nos sentimos. Y también el weather. Exactly. It is cloudy. Está nublado. Ya vamos a ver eso. So, guys, con la edad quiero mencionarles algo. Vamos a decir we are 30. Solo el número. O vamos a decir we are 30 years old. Como está en el chat. Hay mucha gente que dice, I am 30 years. Yo tengo 30 años. Y ahí lo deja. Por la traducción nuevamente al español. So decimos, we are 30. O, we are 30 years old. No podemos decir jamás de los jamases, we are 30 years. ¿Estamos? So, how do you say yo tengo 30 años? Opción 1. We are 30. We are 30, or I am 30 years old. We are 30 years old. Great, Elena. Exactly. Pero no podemos decir we are 30 years. Eso que quede súper claro. Eso es traducción inglés-español. So, guys, let's go ahead and recap real quick. Vamos a, bueno, ya recapitulamos. Let's go and read this. Read with me. Lesson objective. Lesson objective. Ok, gracias a la única persona que lo dijo. Lesson objective. Lesson objective. Nice. By the end of this class. By the end of this class. You will learn. You will learn. Termina en N. Learn. ¿Se acuerdan la N? Se extiende. Learn. Sin topar los labios. Veo algunos que están topando. Learn. Great. How to form. Aquí sí los topamos. How to form. From statements.
Statement. Vaya, pausa entonces nuevamente. Acuérdense que les mencioné, una cosa es el nombre de la letra, es, y otra cosa es la pronunciación. Entonces aquí no vamos a decir statement. Vamos a matar el chucho tiempo. Lo que Néstor me dice, la no decimos no statement, decimos statement. Statement. Bien, esa es, eliminémosla. No va. Statement. No tengo a nadie que... En cuestión. Yeah, no tengo a nadie que se llame así, pero no vamos a decir es Sara, es Sofía, es Sonia, sino Sara, Sofía, Sonia. Igualito que en español. Statement. Statement. En questions. En questions. Questions. La T no se pronuncia. Questions. Question. Using the verb to be. Using the verb to be. Good. Como le salga. Siempre tratando de repetir. One more time, sin explicaciones. By the end of this class. By the end of this class. You will learn how to form. How to form statements and questions using the verb to be. All right. So este lo vamos a prácticamente hacer nuevamente un poquito, okay? Because this is the one that we covered yesterday. Este es el que cubrimos ayer. ¿Todos estuvieron el día de ayer? Yes. ¿Alguien no estuvo el día de ayer? Yo no estuve ayer. Yo no estuve. Okay, good. No es pedrada, ¿verdad? No es pedrada. Ahí, ayer trabajamos bastante en esto. A la verdad lo voy a poner también. Lo vamos a hacer. No lo voy a poner, pero sí tenía que decir el objetivo. We're going to go back to the structure. Give me a second. I'm going to share this with you real quick. Because we have to practice a lot. So here. Nuevamente, guys, vamos a hacer un quick recap. Ya lo hicimos antes. ¿Cuándo ocupamos el verb to be? Where you are. Ajá, where you are. What you feel. El clima. How you feel. Where. Nationality. Nationality. Who you feel. Age. Weather. 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 Etc. Etcétera. Okay, pause. Vamos acá. Cuando no sepan cómo decir algo, dividen las sílabas y extiendan. Entonces vamos con. Ay, ahorita sin repetir, solo vean las partes. Good. Et, se, ere, ra. Et, cere, ra. Et, cere, ra. Et, cere, der. Ya vamos a agarrarle, et, cere. All right, so, nuevamente. Aquí vamos. Como quick recap, verb to be is am, is, are. Ser, estar, parecer. I am. He is. She is. Con S, SH, como que están callando a alguien.
She is. Si lo decimos con para ahorrarse el área. Decimos she. Decimos queso, si lo decimos con la CH decimos cheese, eso es queso. Por eso es muy importante. It is. You are. They are. I need one volunteer, please. Hi. Who said that? I am. ¿Quién dijo eso? Cholito. What's your name, Cholito? My name is Carlos. Okay, Carlos, good. Hay una opción cuando le dan a los tres puntitos que dice rename o renombrar. Ahí les aconsejo que pongan su nombre para yo poderlo llamar por su nombre. Tenía un estudiante que decía zapato y no me gustaba llamarlo zapato. Decía shoes. Very good. So, let's move here. So, Carlos, how do you say yo soy? I am. Good. How do you say ella es? She is. Good. Tú eres. You are. Ellos son. They are. Esto es. It is. Nice. Nosotros somos. We are. Good. Muy bien. Excelente. Balanceado y salió bien. Now, eso es lo que todos tienen que lograr. Mañana, pasado o en tres días, todos aprendemos diferente, pero eso es lo que tenemos que lograr. ¿Ok? Nice. Good job. Okay. I need another volunteer. One more. Sin miedo. Leti. Betty. Leti. Leti, okay, Leti, tell me, how do you say salvadoreño se dice Salvadorian? Everybody repeat after me, please. Salvadorian. Salvadorian. Good. Oh. How do you say tú eres salvadoreño? You are Salvadorian. Salvadorian, excellent. Salvadorian. Now, en mi casa se dice in my house. How do you say ellos están en mi casa? They are in my house. Ahí vamos, muy bien, very good. Excellent. One more volunteer. Elena. All right, Elena. So, 20 es 20. How do you say ella tiene 20 años? She is 20 years old. Muy bien, excellent. And how do you say... let me see. Angry es enojado. Díganlo conmigo. Angry. 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 Nice. How do you say nosotros estamos enojados? They are angry. We are angry. We, porque estamos en we are. Okay, great. Yeah. Ahí vamos. So, listen up, guys. This is pretty much the structure. I am y el complemento. Right, I am Salvadorian, I am in my house, I am at work, I'm tall, I'm bored. Okay, si ustedes saben cuál va con cuál, luego solo tener el vocabulario adecuado para hablar de eso. Now, the difference with the negative is the same. How do you say yo soy salvadoreño? I am not salvadoreño. No, yo sí soy salvadoreño. Ah, okay. Uh-huh, I am Salvadorian. Exactly. Salvadorian. I am Salvadorian. Salvadorian. But with this structure, we'll go like here. I am not Salvadorian. Salvadorian. I'm not Salvadorian. Good. Now, how do you say él no está feliz? He is not happy. How do you say ella no está en mi casa? She is not in my house. Exactly. Ella, but perdón, she is not, not in my house. Good. How do you say no es alto? Hablando de un árbol.
It is not tall. Exactly. I need one volunteer, please. A new one. Hi. Okay, who said that? ¿Quién dijo eso? Carlos, I am Carlos. Again, okay, great, Carlos. How do you say, tú eres un doctor? Tú no eres doctor. Tú no eres. He's not doctor. Give me a second. Ajá. Tú no eres doctor. You are not doctor. Ajá, y vamos brincando. You are not a doctor. Good, excellent. Nice, Carlos. One more volunteer. Yo, teacher. Okay, Andrea. How do you say no somos? Dijo, teacher, nosotros. Yo, la chica que habló, habló una chica ahí. Hoy pues, que dijo mi nombre. Sí, sí, démosle, Andrea. No sé si levantó la mano o se iba a rascar la sí, cabeza. Sí, sí, pero... Andrea. Yeah. Démosle entonces. Nosotros no somos estudiantes. Students es estudiantes. They... Nosotros. No. We are not a student. Bien, ahí le gritaron por ahí la ayuda. Great, excellent, Andrea. One more volunteer, please. Yo, Alejandra. Okay, me, Alejandra. All right, thank you, Ale. Mm-hmm. How do you say ellos no son felices? They are not happy. Ahí está, muy bien. ¿Cómo se dice ellos son felices? They are happy. Y perdón, nuevamente, ¿cómo se dice ellos no son felices? They are not happy. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las dos oraciones? Es afirmativo y el otro es negativo. Aparte, ajá, una es afirmativo y la otra negativo. Y la agregación del not. El not es la diferencia. El not. Entonces, vamos a un poquito de los patrones. El inglés ustedes tienen que entender los patrones. ¿Qué es un patrón? No es el jefe, sino que es algo que se repite una y otra vez. ¿Okay? Hay patrones en camisas que tienen rayas, eso es un patrón. ¿Están enterados bien de lo que es un patrón? Más o menos. Yes. Ok, ahorita les ayudo con eso. No. All right. ¿Es esto un patrón? Yes. Sí, ¿verdad? Porque se va repitiendo lo mismo. Sí. Yes. ¿Es esto un patrón? No. Yes. No. Sí, si se fijan, ¿va? Sí. Yes. Sí, porque hay tres espacios. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo, es un patrón. Exactly. Ahora, ¿es esto un patrón? No. 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 ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? Ahora yes. Sí. Yes. Ahora yes. Sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a buscar en el idioma. El patrón, el orden de las cosas. ¿Okay? Siempre se va a repetir y aquí es donde les digo que la importancia es el vocabulario. No tanto la estructura, porque tenemos sujeto, verbo to be, not y complemento. No va a cambiar eso. Y en el complemento ustedes pueden inventar más cosas. Pero aquí, sujeto, to be, not, obviamente en las negativas, complemento. ¿Y cuál es la estructura en la anterior? Sujeto, to be, complemento. Good. ¿Les parece complicada esta estructura? No. Sujeto, to be, complemento. Afirmativo. Sujeto, to be, not, que es el único cambio. Complemento. Ahí está. So guys, ahí es donde ustedes van con el vocabulary. Now, let's go ahead and work with questions. Ya van a tener tiempo de practicarlo. How do you say soy feliz? I am happy. Muy bien. I am happy. Excellent. Give me just a second.
Here it is. I am happy. No soy feliz. I am not happy. Entonces, ¿creen ustedes que si pueden hacer afirmativa, pueden hacer negativa? Yes. Ahora, sigamos el patrón. Aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a dar vuelta en la posición al sujeto y al to be. Y obviamente, si es pregunta, tiene que llevar question mark. Question mark, signo de interrogación. Say with me, please. Question mark. Entonces, si yo le tengo que cambiar la posición entre el I y am, ¿cómo sería la pregunta? ¿Eres feliz? Am I happy? Ah, perdón, ¿soy feliz? Am I happy? Am I happy? Am I happy? Y question mark. En question mark, correct. Digamos que la pregunta es, ¿tú eres feliz? ¿Cómo dices tú eres feliz? You are happy. Question mark. Espérenme, pero estamos diciendo tú eres. Es una afirmativa. ¿Cómo le hacemos pregunta? Are you happy? Y question mark. There you go. Somos salvadoreños. Afirmación. We are Salvadorian. Now, escuché ahí, por ejemplo, en español, salvadoreños, altos, chaparritos, los adjetivos que son los que describen llevan ese, en inglés no. Ok, aquí jamás vamos a poner we are Salvadorians. Queda así, we are Salvadorian. Now, ¿cómo diría, cómo preguntáramos? ¿Somos nosotros salvadoreños? Como que no se acuerdan. Are we Salvadorian? In question mark. Great. Excellent. How do you say? Ellos están en mi casa. Ellos. They are in my house. ¿Cómo preguntamos? Y están en mi casa. Y cuando antes de llegar. Are they in my house? And question mark. Correct. Now, let me ask you something. The structure is clear. La estructura es clara. To be, subject, complement. That's it. Imagino que le prestaría yo después. To be, subject, complement. All right? Sí. And the answer is going to be the following. I'm going to change this. Oops. Me cambié el color. No era eso. All right. So, si yo les pregunto, si me pregunto a mí mismo, ¿eres feliz? Am I happy? Good. Am I happy? ¿Cómo creen que sería la respuesta acá? Afirmativa. Yes. Yes, I am. I am. Yes, I am. ¿Y en negativa? No. No. I am not. Porque es negativa. Yes, now, I am. Cuando nos pregunten, ¿eres feliz? ¿Cómo decimos que sí? I am not happy. Yes. Yes, I am. I am happy. Estas son respuestas cortas. Yes, I am. ¿Cómo decimos que no? I am not happy. Exactly. Vaya, tip. Con I y con you, siempre van a contestar con I. ¿Okay? Anótenlo si es necesario. Con I, las preguntas que sean con I y con you, siempre contestamos con I. Ya sea para afirmativa o negativa. Todas las demás vamos a contestar con el mismo sujeto. ¿Ok? Now, ¿somos salvadoreños? ¿Cómo decimos que sí?
Yes. Yes. Salvadorian. Siguiendo la misma estructura, el mismo patrón. Yes. Ayer, yes, Salvadorian. Salvadorian. I am Salvadorian. Yes, we are. Yes. Yes, we are. Ahí vamos. Aquí en la pregunta tienen la respuesta. Acuérdense que esto le dimos vuelta. Vamos a ocupar los mismos. Yes, we are. We are Salvadorian. Es lo mismo. Miren, sí, el sujeto y el verbo to be que va con el sujeto. Si aquí ponemos we, aquí tiene que ir are. ¿Cómo dirá? How do we say no? ¿Cómo dijéramos que no? No. Yes, no, we are not. Exactly. We are not. Now, tip. Otro tip. Aquí no, en las afirmativas no podemos contraer. No podemos decir yes, I'm. Tenemos que decirlo completo. Pero en la negativa lo podemos decir ya sea completo o contraído. No, I'm not. No, we aren't. Aquí sí se puede. Vayan tomando notas, guys. En la negativa sí podemos contraer. En la respuesta de sí o no. Y en la afirmativa no podemos contraer. All right, so how do we say, ¿cómo contestamos que sí en esta pregunta? Are they in my house? Yes. Yes. Yes, they are. En la misma pregunta tenemos la respuesta. ¿Cómo decimos que no? No, they are not. Exactly, ahí vamos. Good. Ya van a tener ustedes tiempo de practicarlo. How do we say, ¿es él tu hermano? He is brother. He is your brother. Ay, busquemos en la tabla. Quiero ver, me está diciendo que es él. Entonces, yo quiero seguir la estructura. He is. Primero va el to be. Entonces, is. Primero va el to be. Luego va el he. Is he. He. Your brother. ¿Cómo decimos que sí? Yes, he is my brother. My brother? Espérame. Yes, he is my brother. Espérame. Yes, he is. He is. Your? Porque te está preguntando, ¿es él tu hermano? Sí, Yes, he is. My brother. O, ¿cómo decimos que no? No. No, he is. He is not my brother. Exactly. Vaya, ¿cómo le preguntamos? ¿Es ella una estudiante? She is a student. How do you say yes? Yes. Yes, she is. No, she's not. Entonces, nuevamente, vean la estructura. Primero va el to be en todas. Am, are, is. Luego va el sujeto. I, you, we, they, he, she. Y luego va el complemento. Entonces, ¿cuál es la estructura para las preguntas, guys? To be. To be. Subject. Object. Complement. Vaya, para muchos puede parecer un poquito extraño, pero déjeme darle un par de tips nuevamente. Leticia. Hello. ¿Es usted alta? No. Ahí está. ¿Cuál fue su respuesta? No. Así de simple. Porque estas son preguntas de sí o no. ¿Ok? Como la fatídica pregunta, ¿te casarías conmigo? Sí o no. Entonces, estas son
Para los que están casados, pues felicidades o lo siento, no lo sé. Son preguntas de sí o no. Mira, ¿estás casado? Es complicado. Nah, ahí ya va otra cosa. ¿Sí o no? Sí o no. Obviamente a quien ustedes le pregunten puede contestar como él o ella quiera. Pero son preguntas de sí o no. All right. Entonces, okay. Seguimos la estructura. Para las I en am, vamos a contestar siempre con I. Para todas las demás vamos a ocupar, aquí mismo está la respuesta. Ocupamos el are y el we. Yes, we are. No, we are not. Okay. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, solamente que me está costando entenderla, pero... Pero sí, sí, ya le voy hallando el ritmo. Ok, great. Teacher, y esto es por estructura gramatical. En español es tan simple como contestar sí o no. Correcto. En inglés, ¿responde a qué? ¿A estructura? ¿Cómo así, perdón? O sea, usted ahorita nos da la estructura. Uh-huh. Y, bueno, yo se la entiendo, pero mi pregunta es, ¿a qué responde que la estructura para respuestas cortas sea tan amplia y no en español, que es un simple sí o un no? Ah, pues fíjense que esta respuesta se puede escuchar a veces cortante o grosera, pero no lo es. Porque si decimos solo... Uh-huh. Así es la estructura. Así es la verdad, estructural. Uh-huh. Así es, exactamente. Pero también si contestamos, como si usted dice, como a Leti, Leti usted salta y ella le dice un simple no, ¿se escucha mal educado o no? No, no necesariamente, no necesariamente. Okay. Lo que depende, pasa es que en inglés... Ajá. Vaya, le explico. Nosotros como nativos del idioma español, ajá, contraemos un montón de cosas o eliminamos otras. Y la otra persona nos va a entender. En inglés es lo mismo. En inglés usted le puede decir, incluso, nuevamente, no quiero que se me chivolen con esto. En inglés un nativo le puede decir, para preguntarle que si está contenta, le puede decir, you happy? A veces ni siquiera dicen el auxiliar, porque son nativos. Hey, you happy? Y lo arreglan con la entonación al final. All right? Okay. So, y ellos, o si la pregunta la hace completa, le pueden decir yes. Así de simple. O sea... Fíjese, teacher, una opinión. Yo convivo embargo, con una... Perdón, una opinión, teacher. Permítame, si quiere me deja terminar esto y luego okay, me puedo dar la opinión. Es bienvenida. Entonces, como les estaba explicando, ya en el hablado, en la calle, es otra cosa. Pero tenemos que aprenderlo estructuralmente, porque en un trabajo o algo así, en un ambiente formal, usted no va a llegar hablando de esa manera. No va a decir, hey, como voy a ir a la tienda, ¿ves? Voy a ir, no, voy a ir. Right? Entonces, su deber es entenderlo como tiene que ser. Ya después depende de ustedes con quienes estén hablando, así lo van a aplicar. Entonces, sí, un nativo le puede decir yes, pero generalmente luego le va a dar una explicación. Que eso ya es otro tema. Uh-huh. Pero la respuesta le puede decir yes or no. O maybe, quizá. Yes, si lo quieren dar de interesantes. Yes. All right. No sé si le contesté la pregunta. Sí, sí. Good. Perfectamente. Gracias. Thank you. And your question or your comments? ¿Alguien iba a hacer un comentario? Yo nada más iba a decir que lo que estaba diciendo ella, la verdad sí tiene mucho que ver lo que el teacher está enseñando, porque yo convivo con tres personas que vienen de Trinidad y Tobago y hablan inglés. Uy. Y, yes, ajá, okay, different. Una persona es my boyfriend, y entonces él utiliza mucho a la hora de conversar conmigo y con los otros chicos todo esto. No comen ninguna letrita de acá, contestan completo, la verdad. Okay. Ellos hablan completamente, prácticamente creo que ellos tienen como que un poquito más de educación para, siguen las reglas. Ajá, okay. O sea. Exacto. Uh-huh. Entonces sí depende mucho del contexto. Deberíamos de aprendernos esto completo porque sí, la verdad, lo utilizan bastante. ¿Verdad?
Y de hecho, you have to. Literalmente, you have to. Ustedes quieren conseguir un trabajo en inglés, los exámenes gramaticales no me van a poner nada más you happy. Yo lo veo eso, un examen gramatical está malo. Ya en el spoken English, en el inglés hablado, es otra cosa, pero nuevamente depende del contexto. Right? All right, good. So, do we have any questions with this structure, guys? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿De qué significa? ¿Estructura? No. No? Ok. So, vamos a ver en esto. Espero que hayan estado tomando notas. Son muy importantes. Acá yo les doy más vocabulario. La estructura es simple. Sujeto, to be, complemento. Pero, ¿qué poner en el complemento? Lo tenemos acá. Aquí tenemos places. Esto nada más es una ayuda. Y podemos decir, at church, in my room, in the kitchen, in El Salvador. Y ahí nos vamos. Adjetivos. Real quick, guys. Esto les voy a mandar un screenshot a WhatsApp para que lo ocupen ahorita. Teacher, yo no estoy en WhatsApp. Ah, pues que la persona que ya todavía sigo esperando. Ya, pero ya lo están resolviendo. Ese es otro tema. Ya le están resolviendo, no nos hagamos. Disculpe, Andrea, que no le hayan contestado, pero créame, ya me dijeron que sí están trabajando en ellos. Es un tema administrativo el que ellos están tocando. Okay. Así que, si quiere se lo mando a usted directamente. No se preocupe, yo la apoyo con eso. Ahorita se lo mando. Bye, guys. So, aquí tenemos adjetivos, como por ejemplo, contento, triste, cansado, arruinado, mentira, comprometido, peor aún, casado. De hecho, yo me voy a casar, me gusta ser sarcástico con eso. Single, feliz, soltero. O sea, soltero. Fat, gordito, delgado, joven, viejo. Y aquí tenemos más, ¿ok? Para que ustedes se puedan ocupar. So, acepten la invitación, ya les mando esto. Y quiero que me creen, por lo menos en grupo, todos haciendo lo mismo, 5 ejemplos con, bueno, de hecho, quiero ver el tiempo. 5 ejemplos con afirmativa. Esos mismos ejemplos los pasamos a negativo. Esa misma idea la pasamos a pregunta y contestamos. Por ejemplo, I'm going to use the first one. Aquí les doy el ejemplo. Afirmativo. Estoy en la iglesia. I am at church. At church. Ese es el afirmativo, ¿verdad? I am at church. El negativo, vamos a ocupar el mismo. ¿Cómo se dice? Yo no estoy en la iglesia. I am not. I am not at church. Great. ¿Y cómo es la pregunta? ¿Estás en la iglesia? ¿Estoy en la iglesia? Como que no me acuerdo. Am I at church? And the question mark. No question mark, incorrect. ¿Cuál sería la respuesta afirmativa en esto? Yes, I am. ¿Y la negativa? Yes, I am. Okay, entonces, ustedes van a hacer exactamente esto. Se los voy a pegar en WhatsApp. Pero me tienen que hacer 5. Y por favor, ocupen diferentes sujetos. No me ocupen you. Cámbienlos todos. ¿Ok? Very good. So, guys, go ahead and accept the invite. Ya les mando la imagen a WhatsApp. Andrea se la voy a mandar a su WhatsApp personal. En estos momentos. ¿Cuántos ejemplos, guys? 5. 5 examples, right? ¿Vamos a hacer los diferentes o el mismo lo vamos a pasar a negativo y luego a pregunta? El mismo, ¿vea? El mismo. Sí, el mismo. All right, go ahead and accept. Vayan a los grupos. We got 12 minutes for 5 examples.
Hola. Hey, what's up? Él la mandó ahorita ahí al WhatsApp. Uh-huh. Yes, en WhatsApp. Pero yo no tengo WhatsApp ahorita. Una captura le tomé para lo mismo que él iba a mandar. Ok, great. That's good. Okay. Yo la tengo. Igual yo la tengo por acá y ya juntos lo podemos hacer. Entonces empezamos con afirmativa. Eso, that's the attitude. Ok. ¿Ocupamos los adjetivos o lugares o cuál? Creo que los adjetivos son más fáciles. Va. Vale. ¿Ocupamos el tighter? Es okay. Tired, cansado. Es cansado. Uh-huh. Ocupamos sad. ¿Qué es Mary que es casado? Married, uh-huh. Casado. Ah, va. Ocupemos entonces el triste. Ok. Podemos poner she's sad. Hola. Hola. Yo la verdad yo poco lo entendí, pero teacher, no sé, yo vale. Creo que me entonces, está escuchando, pero pongamos, yo poco lo entiendo. No se preocupe, no se preocupe. She is sad, sad es ella es, está triste. Ella está triste. Uh-huh. Y la hacemos negativa. She is sad. So she is sad, ella está triste. Y negativa sería is she sad? Is that the negative or the question? Sería no. No she sad. No, she is not sad. ¿Cómo sería entonces la pregunta? Si ella, she is sad, la respuesta sería no, she is. Ah, muy bien, sin miedo, sin temor a equivocarse, muy bien. No, she isn't. Está triste. Vale, sería she is sad, es la afirmativa, ¿verdad? Ajá. She is sad. Ahora esa ajá misma, pasemos la negativa. She is. Sería. Ajá. She ajá is no. ¿Y dónde es que va el no? Ahí está. Después, después del is. She is not sad. Sad. Muy bien. Entonces ya tenemos afirmativa, negativa. Afirmativa. Y la pregunta. Negativa o la question. Example. The question sería is she sad? Ajá, muy bien. Is she sad? Ahí lo que hacemos es que sad? Cambiamos la posición del sujeto y el to be de la afirmativa. La afirmativa es la base. ¿Está ella triste? Mm-hmm. ¿Está ella triste? ¿Y la respuesta? Sería she's no. ¿Cuál sería la respuesta afirmativa? La afirmativa sería afirmativa, va. No, no, she's sad. Vaya, entonces ahí, como vean el ejemplo que les mandé antes de la imagen, ahí vamos a decir yes, she is. Yes, pero en afirmativa sería entonces sí y negativa ajá sería no. Correcto. Oh, entonces sería. ¿Y cuando le hace la pregunta? Sí. Ahí no hay respuesta. Solo, ¿estás triste? ¿O está ella triste? Como que le estén uh-huh preguntando a la persona de la par. Y están hablando, digamos, de una muchacha que está sentada, no sé, en un sillón. Y usted le pregunta al otro, mira, ¿y está triste? ¿Quién? O sea, ella, vea.
Y le van a decir, no nos va a responder. Ah, porque no le estamos preguntando hasta... a ella, le estamos preguntando a la persona de la para. Mira, y ella está afirmativa. Uh-huh. Afirmativa sería she's sad. Negativa, is she sad? Y question sería is she sad. La pregunta sí está bien. La respuesta la negativa, sería yes, she is. Yes, she is. Esa es la yes, significa sí. Sí. Esa es la positiva, por así decirlo. Uh-huh. Yes, she is. Okay. Esa es la afirmativa, la que está diciendo yes. Ajá, muy bien. En the negative, la negativa sería no, she isn't. Obviamente, cuando contestemos, pues solo vamos a ocupar una de las dos. Aquí estamos poniendo las dos solo para practicarlas. Ajá. Uh-huh. Traten con esa misma estructura. Traten de seguir el mismo patrón. Ok. La primera seguimos que con, sí, seguimos con otra, elegimos otra. All right, great. Continue. Let me check another group. Déjenme ver otro grupo. Muy bien. Continúen. No es fácil, pero tampoco es imposible. Ustedes pueden. Okay. Es sí, diferente. ¿Se escribe sí, al revés al español? Sí. Este, yo creo que sería, yo utilizaría we are happy. Ah, ya está chingando con eso, Maneli. Y eso todo es caro. Y en afirmativo sería quizás yes. Ahí creo que tendría que ser we are, ¿verdad? Yes, we are happy. ¿Perdón? Yes, we are. Yes, we are happy. Solo sí, yes, we are. Yes, we are. Y en negativo sería no, we are not. Correct. And what is the affirmative? ¿Cuál es la afirmativa que tiene? Ellos, este, nosotros, we are. Ajá. Ajá, we are happy. Correct. ¿Y esa misma en negativa? Not, we are not. Correct. Estamos, muy bien. Poco a poco le van a ir agregando. Déjenme revisar otro grupo. Great job, girls. Continue. Okay. Buen trabajo. Ah, ok. Entonces sería, it is a dog. Sí. ¿Negativo sería? No, it is not. Sería it is nah. Uh-huh. Acuérdense que solo cambia el not, se lo ponen después del to be. It is not it's not uh-huh. a dog. Correct. It's not a dog. Correct. Sí. En pregunta sería it is a dog a question dog. Mark. Is it? Ah, is it? Ah, acuérdense que le damos vuelta. Is it a dog? Excellent. And what is the affirmative answer? In affirmative, yes, it is. Yes, it is. Excellent. And the negative? No, it is not. Uh-huh. Muy bien. Continue, guys. You're doing excellent. Va muy bien. Continúen con los demás. Déjenme ver otro grupo. Okay. Ok. No tengo 38. Tengo 39. Y nos queda una. Yo le pregunté, you are a doctor. Are you a doctor? No le afirmé. Are you a doctor? Uh-huh. Ok. Mi respuesta, perdón. No sé cómo decir respuesta en inglés, ¿sabes? Answer. Answer. Correct. I am not. No, uh-huh. Ajá. Correct. I am not, porque me confundo, como que siento que digo no dos veces cuando digo no, I'm not, ahí me trabo. Está pero tengo bien. Que manejarlo porque tengo que algún día aprenderlo. Correct. Pero sí, no, I'm not a doctor. Así, ¿verdad?
nada más, ahí sin el doctor. Esa respuesta la vamos a dar más adelante. Esas son las respuestas largas. Entonces, ah, okay. Solo no, I'm not. Para cualquier cosa que le pregunten, no, I'm not. Y ahí lo dejamos. No, I'm not. All right, guys. Let's go teacher, back. Teacher, me quedé solo con una duda aquí. Mm-hmm. Ella me preguntó, are you 28 years old? No le puedo contestar. Le tengo que contestar con un I am not, ¿verdad? Aunque correct. Dice are you. Ajá. Correct. Okay. Esa es en la primera. Como le preguntan a usted, tú uh-huh. contestan sí, yo. Como yo. Uh-huh. Uh-huh. Correct. Okay. All right, let's go back to the main room. Regresemos al cuarto principal. Okay. All right, guys. So, welcome back. Gracias por estar haciendo el esfuerzo. Veo que bastantes están ahí batallando. Muchos se meten al principiante 1 y ya tienen una base. Yo sé que algunos están empezando completamente de cero, pero así de cero, cero. Así que entiendo que les cueste. No se me vayan a desanimar, es como ir al gimnasio, los primeros días duele. Ay, anda uno todo tullido, todo entumido, que no puede ni agacharse, ni beberse un vaso de agua tranquilo. Igual va a ser acá. Así que sigamos con eso. Esto, si es posible, practíquenlo en casa. All right. Nuevamente, no sé si les mandé el link del video del to be. Véanlo las veces que sea necesario o busquen otro video del to be o hagan preguntas. Si han hecho clic con alguien del grupo en estos 4 días, bueno, pónganse de acuerdo y trabajen juntos. Cualquier cosa me pueden preguntar en el grupo. A veces me tardo porque yo también tengo mi paso prácticamente todo el día dando clases. Sí, me puedo llegar a tardar. Señores, sigamos así. Traten de hacer estos ejemplos en casa. El fin de semana no lo dejen pasar. Y esta noche, entre hoy y mañana, subo todos los videos de las 4 clases anteriores para que los puedan tener como base. Los videos, la playlist, está en su email y yo también se los voy a mandar. ¿Ok? Ok. Alrighty, guys. So, thank okay. you very much. Yeah. Keep on doing great. See you Monday. Mañana no hay clases. No se conecten. Okay, thanks. All right, take care. Bye, teacher. Okay. Good night. Good night. Good night.